Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy estamos acá en la isla de Santiago, después de las lindas lluvias que tuvimos estos 2 días. Paró después del mediodía y dijimos, bueno, vamos a pescar, que teníamos unas ganas tremendas. Ahí estamos, así que bueno, estamos probando la variada, a ver si se nos da de todo un poco. Casualmente, ahí están sacando los muchachos. Bueno, el día de hoy estoy con acá el licenciado. Hola licenciado, un saludito a la cámara. Y también estoy con un gran pescador que muchas veces me da clases acá, mi hermano Josi. ¿Cómo andás, Josi? Bien. Ahí. A ver cómo va ese mojarrero loco. Él ya arrancó a pescar y nosotros todavía nada. A ver. Una mojarra y recién devolvimos un amarillito. ¿Un pique? Parece que sí. A ver si hay algo. No, pero hacía unos toques, ¿no? Mirá, se llevó la mojarra. Alarma. Bueno gente, ahí estamos experimentando un poco. No es cosa de otro mundo, pero estamos utilizando perlitas como carnada y probamos sin lombriz y estaban picando. Le pusimos un poquito como para que atrajera y mortal, estamos sacando mojarra full. Así que estaría bueno para que prueben y vean que sí funciona. Se puso loca la mojarrera y tremendos mojarrones con el invento. Va, aquí metes. Acá. A ver si sale otro. Carnada fresca para el pejerrey. Bueno, esta es la otra línea que estuvimos probando, aparte de la perlita que vieron hoy temprano. Armé ahí una línea con ollas elevadoras, que son las típicas para el mojarrero. Y bueno, ahí salió un amarillito. Vamos a ver y a hacer la devolución. ¿Amarillito, ya? Sí, amarillito, vamos a devolver. Casi. Gente, recién se me enganchó la línea, no lo puedo creer. Ahí recuperé la línea y venía con todo esto: plomadas, líneas y también un bagrecito. Acá no lo puedo creer. Así que bueno, nos hicimos de algunas plomadas. Ahora lo veo, no me parece tan bueno que haya venido el pobre pescadito. Esto es producto de lo que no hacemos bien. Lo potencialmente dañino que es el filamento.
terrible. Imagínense esto, los trasmayos y las redes. Los que depredan eso, la pesca, los pobres peces, muchos se quedan así, tienen esta misma suerte. Así que lo menos que podemos hacer es esperarlo. Yo no me lo llevo, lo voy a devolver. Quizás todo esto pueda sobrevivir el pobre pescadito. Bueno, vaya uno a saber de cuánto tiempo está. Estaba ahí, pero sí, como lo ven, está muy golpeadito. Pobrecito, no, es un mochón. Bueno, por lo que vi, se fue nadando. Bueno, gente, además de rescatar al pobre Moncholito, todo el enredo ese, había robadores, mosquetones, plomadas de cualquier peso, 150 inclusive. Se ve la gente también, incluso que vino a buscar tiburones, porque hay anzuelos enormes. Así que hay de todo un poco. El robador, el último recurso del pescador cuando estuvo un día, toda la tarde y no sacó nada, así que se pone a utilizar la estrategia, el as de la manga. Y traté de salvar lo que pude. Igual, todo esto va a ir a la basura para que no pase lo mismo, porque si no es un círculo vicioso, se enredan todas las líneas y muchas veces terminan también atrapados. Se le enganchó una carpa. ¿Carpa o qué? Ahí, ahí dejó el agua. ¿Está adentro? Carpita. Ahí está, carpita del licenciado. Con masa, ¿no? Vamos, buenísimo. Sí, un robador, bien de la boca. Bueno, esa es la carpa de Benja, ahí está. Más o menos un kilito y medio. A ver, Benja, mostrarle un poquito. Ahí está, vamos. Listo. Bien enganchadita de la boca. Excelente doblete. Dientudo y mojarra, doblete. Pero es grandote, gigante. 7. El pescador siempre me da clases. Creo que es un doradillo. Wow, sí. Sí, es un doradillo. Antienredo era, ¿no? Antienredo. Mira. Lo presumiste. De doradillo, a ver, José, mostralo.
Ahí está el pescador, un San Pedrito. Ahí voy a ver. Fuh, mirá. Este es grande. Te voy a picar, ¿eh? Mirá que te pico, hermano. Eso es lo que dice. O te pincho. No. Es muy lindo el San Pedrito, mirá. Para que vean que sí. Salen y salen las mojarras. Y no son mojarritas, son mojarrones. Ahí vamos a ver el baldecito, está lleno. Un San Pedrito en el fondo. Mojarras y mojarras. Bueno, esta es la única carpita que sacamos, un amarillito. Como le brillan los ojos. No. ¿Cómo estuvo la pesca hoy, Benja? Más o menos, estuvo medio complicada. Pero bueno. Muy poco pique había. Poco pique. Había, pero no se enganchaba. Pero, bueno. Pero el río nos regaló una carpita. No se sentía mucho, viste. El viento. Bueno, gente, finalizamos el video. Esperemos que les haya gustado. Y bueno, si se animan a venir por acá, bueno, es un lindo lugar. Lo que sí, hay que venir temprano para agarrar un buen espacio. Se llena rapidísimo, hay muchos pescadores. Nosotros, bueno, esperamos que pasara la lluvia. A medida que veníamos por acá, se empezó a despejar y listo, aprovechamos y nos sacamos las ganas que teníamos.